Muy bien, muy buenos días. Bienvenidos a otra edición de Agritotal TV. Hoy nos visita Javier Martínez del Valle, el director ejecutivo de Angus. Javier, un poco la idea que de tu visita tiene que ver con que nos cuentes desde tu punto de vista cómo ves el negocio ganadero, cómo ves el mercado, cómo ves a la actividad en general, a partir de una evaluación que quizás el tema del tipo de cambio se venía viendo, una cierta apertura de las exportaciones, pero bueno, todo esto es como que se empezó a dar, no se terminó. ¿Cuál es tu visión de esto? Bueno, sí, el mercado lo veo tranquilo. Es un mercado que nos viene repitiendo desde hace 5 años una meseta que empieza a partir de principios del otoño y que puede empezar a recuperarse según el año, de octubre, noviembre en adelante. A veces los picos son en enero, pero hace 5 o 6 años estamos repitiendo el mismo esquema, sí. Al cual este año se está dando de vuelta. Estoy hablando siempre de precios a moneda constante, ¿no? Sí. Con lo cual este año se está repitiendo lo mismo. La situación que está agregándose es que estamos en un proceso de estabilización en la faena de hembras, estabilización y algo de liquidación según la semana en que la mires, lo que nos pone en una alerta que ya no van a tener, las zafras de terneros ya no van a venir como venían los años anteriores, agregándose cada año un porcentaje mayor de terneros que van a entrar en la faena o de recuperación de stock. ¿Esto qué es lo que nos muestra? Que a fin de año puede ser un año en que las expectativas positivas para fin del 2015, no nos olvidemos que las hembras que entoremos durante este periodo, en el próximo periodo, van a ser terneros o novillos que van a entrar a la venta, quizá con otro gobierno. Independientemente que sea de esta administración o de la próxima, o con el estilo político, hay una conclusión general por parte de la mayoría de los componentes políticos del país, que esta madeja de regulaciones que se pusieron en exportaciones, mercado interno, control de ventas sobre las carnicerías, stocks trabajados para colocar cortes a determinados precios, ha desalentado muchísimo la producción. Hoy hay indicadores positivos, lo estamos viendo en la venta de reproductores, de gente que está apostando a lo que va a pasar de fin del 2015 en adelante. Los ciclos ganaderos son ciclos medianos a largos, con lo que auguramos que quizá a fin de año se puede estar recalentando el mercado por esta presión entre lo que todos los años pasa de fin de año, más las expectativas positivas que van a estar generándose por lo que pueda pasar para el fin del 2015. Y desde el punto, o sea, vos qué le aconsejarías al productor, que venda el ternero, que lo engorde un poco más? Hoy se habla mucho de que se tiene que retomar el valor de la recría. Muchos consultores están saliendo a hablar de la recría. ¿Qué consejo le darías? La verdad que hoy las hembras como capacidad de recompra de novillos, una vez mira este elemento que es con cuánto de una vaquillona compramos un kilo de novillo. Y hoy la verdad que está el valor bastante bajo, que es lo que quiere decir que necesitamos mucha más kilos de vaquillonas para comprar novillos, lo cual es un buen momento quizá para entrar en el negocio o mantenerse en el negocio, por supuesto, el que tiene la capacidad o la posibilidad de hacerlo, porque está comprando barato, digamos, hoy, en los años en donde las hembras valen mucho. En principio, con esa hembra compras mucho novillo. Claro. Hoy por hoy la brecha hace que sea un excelente momento para entrar, me parece, dentro del negocio ganadero. Y también para el que va a retener. Lamentablemente, en los momentos de liquidación todo el mundo liquida y porque no estás pensando cuándo va a revertirse el ciclo. Si todos tuviéramos la bola de cristal para saber en qué momento se revierte el ciclo, por supuesto estaría entrando todo el mundo dentro del sistema. Claro. A mí me parece que este es un momento donde todos los indicadores, con las expectativas positivas para el año siguiente y la primavera o el verano que se viene, puede ser que haya una suba de precio y el que hoy esté posicionado en kilos de carne pueda hacer un buen negocio. Bien, vos como representante de Angus, ahora se viene Palermo. Palermo es un gran medidor de humor del sector. Y ese humor, que quizás uno a veces lo minimiza, tiene que ver con capacidad de inversión y con muchas decisiones que pasan por ahí. ¿Qué esperás para Palermo? ¿Cómo lo ves comparativamente con el año pasado? ¿Y qué esperás para la raza en sí, para Angus? Si van a seguir creciendo, si están esperando un poco que explote el negocio ganadero para poder aprovechar ese crecimiento. ¿Cómo lo ves?
Bueno, las expectativas nuestras son muy buenas. Son buenas porque, primero, porque tuvimos un primer semestre del año bueno en los remates que se hicieron, los remates de cabaña que se están cerrando y terminando. La verdad es que esto que, por supuesto, que el que compra hoy genética, evidentemente sus producciones van a ser dentro de más de un año los resultados. Entonces la gente se está adelantando, los valores hoy que estamos viendo de la venta de reproductores en la exposición de otoño de este año fueron excelentes, superaron a la inflación en relación al año pasado, en la Nacional de Otoño nuestra. Este año en Palermo tenemos más inscriptos que el año pasado, así que bueno, la verdad que para nosotros sigue siendo un muy buen año y me parece que se están dando esto de las expectativas positivas de parte de los criadores, ¿no? Angus, raza líder, uno por donde vaya se encuentra con Angus. ¿Puede seguir creciendo? ¿Puede aumentar la proporción de Angus? No, sí. Nosotros tenemos desafíos grandes para. Angus ha conseguido en los últimos años liderar la ganadería argentina, teniendo más del 50% en el rodeo puro y casi el 75% entre puro y sus cruces, con lo cual evidentemente tiene un dominio importante de la ganadería y una ocupación territorial a través de sus cruces en el norte y como rodeos puros en la llanura pampeana. Creo que tenemos un desafío grande todavía en el crecimiento en el oeste, en la zona de San Luis, en la Patagonia. Todavía nos falta seguir liderando la totalidad de la Argentina y tenemos capacidad para poder hacerlo, así que bueno, tenemos ese objetivo. Y por supuesto, otro objetivo institucional fuerte para la asociación es que esto es como en un club de fútbol. Hay un montón que son hinchas de tu club de fútbol, pero no todos son socios. Claro. Nosotros trabajamos también para que más gente se acerque a ser socio de la asociación y de la raza, porque no todos los criadores de Angus al día de hoy saben de los beneficios de asociarse. Así que una de las cosas que hacemos también es transmitir por qué hay que ser socio de Angus, más allá de ser un fanático de la raza. Muy bien. Bueno, Javier, te agradecemos muchísimo por haber venido. La verdad que nos has aclarado bastante el panorama ganadero y bueno, nos vamos a estar encontrando en Palermo. Así que muchas gracias. Bueno, como no, va a ser un gusto.